Bien, aquí estamos con más rutinas de entrenamiento. Ahora tocó el turno del fisiculturismo. Estamos con el atleta Eduardo Rodríguez, que está con unos 98 kilos. También en 3 semanas está compitiendo en el Mr. Paraguay. Ya ahora en un periodo de dieta ajustada, no tanto porque como lo ven está muy magro. Está comiendo el muchacho y va a realizar una buena rutina de espalda. Empezamos con el primer ejercicio para dorsales. Remo a un brazo con mancuerna. Vamos tirando las mancuernas bien abajo. La balanceamos un poquito para el centro. Entonces tira más el dorsal, el codo bien arriba, la contracción máxima. Realizamos 15 repeticiones por lado. Eso, ah. Tenemos. Perfecto. Listo. Mantenemos siempre la espalda recta, mantenemos la tensión continua en los dorsales. Apretamos bien al fondo en cada repetición. En este ejercicio vamos a ir subiendo el peso hasta realizar 5 series con un peso máximo con el que vamos a sacar 8 repeticiones. Como ven, el atleta sostiene el peso, no lo deja caer y lo controla todo el tiempo. Seguimos con el segundo ejercicio, remo sentado en polea, contracción máxima. Juntamos las escápulas, las soltamos solamente unos centímetros. Vamos a realizar 10 repeticiones. Con esto estamos manteniendo una buena congestión en los dorsales. Solamente 10 repeticiones. Ahora sí estiramos todo el brazo. Lento traemos. Eso. Vamos ahora por nuestro tercer ejercicio, jalones al pecho con barra. Vamos a trabajar la amplitud de los dorsales. Vamos. También las repeticiones controladas, bajamos hasta el pecho la barra, soltamos lento, listo, vamos. Manteniendo una contracción máxima, 10 repeticiones y luego 5 a velocidad más elevada, vamos, 2, 3, 4, 5. Perfecto, acá está Edu, como pueden ver, con una gran vasodilatación. Realizar este tipo de series genera mucho ardor, mucho cansancio. Vamos a pasar a un cuarto ejercicio que sería los jalones con cuerda en la polea. Ahora pasamos al cuarto ejercicio, una serie combinada en la polea. Vamos a hacer unos jalones. Primero bajamos al ombligo con las escápulas contraídas. Perfecto, 10 repeticiones, Edu. Pueden fijarse también, las repeticiones son súper controladas. Tratamos de mantener la tensión continua en la espalda en todo momento. Bien, estiramos todo el dorsal sin perder la posición. Perfecto. Ahora nos acomodamos de nuevo para realizar un remo al pecho. Uno, va. Dos, tres, cuatro, sacamos pecho, cinco, mantenemos siempre el pecho afuera, seis, siete, ocho, nueve, una última, 10, listo, perfecto. Eso fue el final de nuestra rutina, pueden ver cómo quedó nuestro atleta cansado. Vamos a mostrar una expansión de espalda, Edu, ¿te parece? Sacamos la remera. Perfecto, una expansión ahí. Perfecto, pueden ver el detalle de la espalda, cómo quedó amplia y con venas, inclusive por la vasodilatación. Buenísimo, si querés seguir viendo rutinas como esta, podés seguirnos en Porky King Channel.